aparece. Después me llevo 3 meses viendo el tele de pie. Me regalaron el Magia Borrar a los 3 años como a todos los chavales. Hoy tengo 30 y del Magia Borrar hay trucos que a mí todavía no me salen. Siempre que actúo bien en los municipales. En mi primera actuación se vio mi reputación. Cuando mi madre, al terminar la gala, vino llorando y me dijo: quiero que me devuelvas el dinero de la entrada. Viendo a este mago, pueden comprobar que haciendo truco con las cartas es un bicho. Y casi siempre suele adivinar todas las cartas menos las que tú le has dicho. Aquí podrán observar que el mago levantará a su ayudante tan solo por la mente. Y sin embargo, si es por la mañana, no se levanta hasta la 1:20. Este otro mago cortó por la mitad a su ayudante haciendo un truco cotidiano. Y desde entonces ella está fatal, porque al cortarla se le fue un poco la mano. Se llama Chiqui y salió negra, mi hermano. También tenemos aquí al increíble Fakir, bebe lejía como si fuera zumo. Come chincheta y luego de postre se hinca dos bombillas de bajo consumo. El mentalista podrá adivinarte la edad, dobla cuchara, cuchillo y tenedores. Con esas cosas es el que más disfruta. Y el de la máscara es un hijo la gran puta. Pasen y vean, nuestro show va a comenzar. Si se arrepiente, ya no hay vuelta atrás.
sabe a poco, Artur Mazurán y Lleida y al resto de su gobierno. Le hablo con exactitud y con cierta lentitud para entenderlo. Hablo un perfecto andaluz y estoy orgulloso de este que me acento. También tengo identidad y también lucho por mi tierra y por su gente que levantó la que usted defiende. De eso no se acuerdan ya. Defienda su idioma y su independencia y defienda lo de su tierra y de Andalucía, que con nosotros no va esta guerra. Además dudo mucho que Cataluña será meteca cuando entramos en un bar. Despachar la tostadita antes de hacer la faena, porque aquí abajo si algo nos sobra hay son los problemas. Y si usted no me ha entendido, de verdad que es una pena. Como andaluz me enseñaron y es una alegría inmensa, antes de ser bien hablado primero a tener vergüenza. Thank you.
modista han podido. La historia nuestra comienza el día que ganamos una beca, haciendo un curso para magos que vimos en el INEM. En el teórico aprobé porque se adivinó el examen, pero lo que no se dio cuenta que había un práctico también. Y como metió la pata lo echamos en el suelo para practicar con él un truco que no sale criminal. Le echamos una sabanita para darle más misterio y con un simple abracadabra lo pusimos a levitar. Este mago más chungo, chungo, ni lo que tengo que aguantar. Como queríamos dejar de ser unos magos tan chungos, aprendimos un poquito de otros magos del mundo. A lo largo de la historia grandes magos han existido. Jesucristo ya era uno, fíjate lo que te digo. Consiguió hacer el milagro de los panes y los peces. Lo que no cuenta la historia es que lo intentó tres veces. Chungo, valiente mago más chungo. Tamarito en las cartas y no veas qué pasada, pero no coge ninguna que venga certificada. Otro mago era Merlín, recordado a día de hoy, ese que vende herramienta con su amigo Leroy. Chungo, valiente mago más chungo. Chungo, ni lo que tengo que aguantar. Papá, lo que decía, haciendo trucos de mano quiero ganarme la vida, que el dinero de otra gente aparezca en mi cartera. O cojones, date prisa, que una infanta está soltera. Chungo, valiente mago más chungo. Entre medio a mi vadillo, que nunca ha pasado un mal rato, ¿por qué no dobla la espalda? Para limpiarse los zapatos. Diferente, ese mago es el faquir. A la India quiso ir y a la hora del almuerzo ya se quería venir. Él prefiere la morcilla a los que van calle allí. Digestión, cualquier día de una mala digestión, este coge y se nos mata. Cuando coge el bocadillo se come el papel de plata. Ese mago al que ustedes pueden ver hace cosas que le van a sorprender. Con una varita mágica y los polvos que vayan, muchas cositas seguro aparecerán. Yo es que soy un fiera y aparecen muchas cosas en mi chistera. Se piensa que es un Don Juan y esclava Ramón García con la capa y la uva en Navidad. Y así se gana la vía con su chistera puesta todo el día. Y así se pega todo el día sacando del sombrero porquería, lo digo pa' ti, pa' mí. Si yo sacara un conejo así de fácil, anda que va a estar yo aquí. Voy caminando por la vida. Y yo, cabrones, que estoy malito, cojones. Atención, el mentalista, carajo, el protagonista, su magnífico poder nos va a enseñar. Se puede leer la mente a todo tipo de gente y ahora mismo se lo vamos a demostrar. Alfonso Díez. Esta tarde se casa mi niña, yo no sé si reírme o llorar. José María del Nido. Porque la culpa no la tuve yo, no la tuve yo, no tuve la culpa. Antonio Canales. Antonio Canales.
Esteban. Leerle, lamento a Belén Esteban. Yo lo sabía, lo poco que piensa la hija de puta lo hace con falta de ortografía. Buscando una musiquita para acabar el popurrí, le pregunté a mi señora cuál podíamos elegir. Yo quería una de misterio y le dije con buen criterio, debe ser muy bonita y a la vez sensiblona, o una de Miguel Bosé que me pone tontorrona. Rosa, Rosa, a mí Bosé me mata. No sé si es la magia que tienen los carnavales, no sé dónde estará el truco, pero aquí me tienes niña otra vez. Que los malos vientos no me quitan el tipo, y yo a los problemas le hago un cumplecito y es el aire de aquí. Lo que me da vida, el ambiente que hay, por cualquier equipo.